Hace 2 meses comenzaron a analizarse aguas residuales en la ciudad de Valencia para detectar rastros de coronavirus y poder determinar la incidencia de la pandemia según zonas y localizar posibles brotes. El método, desarrollado por un equipo del CSIC en colaboración con Global Omnium, permite obtener información muy relevante para conocer la evolución de los contagios. La concejala del Ciclo Integral del Agua, Elisa Valía, ha validado la efectividad de este sistema. Es un ejemplo de colaboración de lo que se llama la cuádruple hélice, es decir, un ejemplo de trabajo entre un centro de investigación como es el CSIC, una empresa como es Global Omnium y una administración pública como es el Ayuntamiento de Valencia, para dar un mejor servicio a la ciudadanía, para proteger en este caso además a la ciudadanía de un peligro real como es el coronavirus. El objetivo fundamental es, para una administración pública como es el Ayuntamiento de Valencia, es mejorar la capacidad de anticipación ante una posible situación similar a la que vivimos hace unos meses y mejorar el proceso de toma de decisiones, que las decisiones que se vayan tomando a raíz de los resultados de los análisis pues sean de la mejor calidad y sean basadas sobre todo en datos objetivos que nos permitan optimizar los recursos que movilizamos, tanto municipales como de otras administraciones. La ventaja de este estudio es que permite localizar de forma muy concreta el aumento de los niveles del virus. Se puede conocer dónde se produce el aumento de los contagios en Valencia y así evitar un cierre indiscriminado de toda la ciudad. Por ello es necesario saber con el máximo detalle dónde está localizado el foco de contagio. El Ayuntamiento de Valencia ya ha realizado más de 600 análisis que se recogen 3 veces a la semana. Unos datos que demuestran el esfuerzo que está haciendo tanto el Ayuntamiento de Valencia como el CSIC y Global Omnium con el objetivo de vigilar todo lo que ocurre en la ciudad y garantizar la seguridad de ciudadanos y turistas.